público breve, vamos a presentar en este caso a Joel, al niño de Cristian y de Lidia. Voy a pedirles que pasen con Joel aquí. Aleluya, quiero que vengan aquí. Vamos a orar. Vamos a orar por que Dios bendiga. Aleluya. Amén. A Joel, a sus padres. En la iglesia de Cristo no se bautiza a los niños, ¿cuántos saben? Amén. Aleluya. Cuando los niños, la creencia católica, no se bautizan, son como animalitos. Pero es una mentira. La palabra de Dios simplemente, en la ley, establecía que los niños se presentaban delante de Dios, se ofrecía un sacrificio, y de esa manera el niño se presentaba ante Dios para pedir la bendición de Dios. No era un bautizo, ni mucho menos, era buscar la bendición de Dios sobre la nueva criatura que había llegado. Ahora le comparto esto, porque cuando Jesús estaba predicando, la Biblia dice que muchos padres traían a los niños a Jesús para que Jesús pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Los discípulos se ofendieron y dijeron, no hagas esto. Y Jesús los reprende y les dice: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque no hay expresión más pura del ser humano que de un bebé. Amén. De lo que es un bebé a lo que somos ya grandes, es un mundo de diferencia. Ya a cierta edad, ya los hombres están marcados, el pecado ha hecho cicatrices, pero tenemos la bendición de un bebé. ¿Está conmigo? Amén. Y vamos a presentarlo delante de Dios. Y yo quiero pedirle a toda la iglesia que me ayude a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios de esta criatura, de Joel Macías Herrera. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Solamente Joel nada más. Que Dios lo guarde, lo bendiga, y que Dios ponga sobre sus padres sabiduría y gracia. Amén. Yo quiero animarles, extienda sus manos hacia el frente y déjenme orar, y vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo.